En Vigio, al mil, se cansaron de esperar hace tiempo que están haciendo reclamos por la obstrucción de los conductos cloacales. Lo concreto es que tienen que convivir con las aguas nauseabundas que emanan estos conductos y a pesar de los reclamos que han hecho a ABSA, no han tenido respuesta. Nosotros el 5 de diciembre van a ser 24 años que estamos en mi casa y siempre, siempre, siempre tenemos un problema. Si no es que nos inundamos porque la calle esta lleva todo el agua para Don Bosco, si no es las cloacas, si no es que un pozo atrás del otro. Cuando tenemos alguna reunión en casa tenemos que mirar el pronóstico primero para ver si pueden entrar o no la gente que viene a casa. Es realmente, la delegación de la delegación norte, nunca, nadie nos dio un arreglo. Te estoy hablando de 24 años. Imaginás todos los delegados que pasaron. Nunca jamás nos hicieron nada. Vienen y dicen, sí, sí, señora, sí, sí, usted no se haga problema, lo vamos a hacer. Sí, 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 no sé. Vienen, pasan una máquina y se olvidaron de nosotros. Realmente no sabemos con quién hablar, no sabemos a quién dirigirnos. Obras y servicios públicos, la delegación. Ahora hablamos con un agente de APSA que según dicen son más importantes que otra. Acá estamos. Recién pasó el camión de APSA y dice, voy a buscar agua y vuelvo. ¿Vos lo viste? Acá estamos con todos los desagües cloacales arriba. No podemos usar el baño, no podemos lavar los platos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué seguimos haciendo? Estamos, hoy dicen el dengue. El dengue esto es putrefacción, no es dengue. Y seguimos viviendo así. Yo particularmente ya soy una persona grande, ya no tengo ganas de seguir luchando. No. Y ahora que pusimos las puertitas esas, que si no, la teníamos adentro de la casa. ¿Cuántas veces se nos inundó la casa? Es una cosa que no se puede soportar esto. Ahora todos los vecinos dejaron de utilizar el baño para poder sobrellevar la situación. No podés lavar los platos, no podés higienizarte para nada. Bañarte, olvídate. Sí. Porque se te va todo el agua dentro de la casa. ¿Y cómo se acomodan? Y esperar que ahora vengan a destapar. Y si no, en el patio. ¿En el patio? Como ahora es verano, en el patio o con la manguera. ¿A vos te parece? Estamos en el 2015 casi y estamos con la manguera en el patio. Si no, no pagas impuestos, sos delincuente, ¿viste? Pero ellos no se les puede hacer nada, no son delincuentes. Y me están estafando con el agua también. No la podés tomar. Te cobran de más. Te inundás con las cloacas que pagás, porque pagás tanto de agua como de cloaca. Es una cosa, no, no, no. Sí. Y vos vas allá y te toman el pelo.